Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Bienvenidos a el flash informativo a través de Noticias La Luz Araucana. Pueden buscar nuestra página Noticias La Luz Araucana, darle seguir me gusta para que le lleguen todas las notificaciones de las noticias del departamento de Arauca. Hoy es 7 de julio del año 2020. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Y entrando en el desarrollo de las principales noticias del departamento de Arauca, la guerrilla del ELN envió prueba de supervivencia de el patrullero de la policía y un soldado profesional que fueron secuestrados el pasado 25 de junio en la vía que comunica Arauca con el municipio de Tame. Más exactamente, el secuestro se produjo allí entre el centro poblado de Flor Amarillo y Santo Domingo. Hoy, 1 de julio de 2022. Mi nombre es Milton Alexander Moreno Duarte. Mi identificación 1-116-807-294. Soy soldado profesional. Pertenezco al Batot 5 en Granada Meta. Enviarle un saludo a mi familia, a mi madre, a mi papá, a mi esposa. Estoy bien y pues hasta ahora el trato ha sido excelente. Pedirle a las fuerzas militares y al Estado que por favor cesen las operaciones en la zona, porque pues está en riesgo nuestras vidas. Habrá un espacio para nuestro pronto regreso a casa. El día de hoy, 1 de julio del año 2022, me presento, soy el patrullero Mauro Muñoz Vergara, de cédula ciudadanía 1103-103-528, cual laboro en la subestación de policía Betoyes de Tame, Arauca. Desde el día 25 de junio a la fecha he recibido un trato digno, el cual es acorde a los derechos humanos y derechos internacionales humanitarios. Asimismo, la alimentación que hemos recibido a la fecha ha sido una alimentación buena. Quiero enviarle un mensaje a mi mamá, a mi papá, a cada uno de mis hermanos, mis hijos, darle un parte de tranquilidad, de que no se, pues, que no se preocupen, porque la verdad es que me encuentro bien, de salud, bien físicamente, bien moralmente. Quiero enviarle un mensaje al gobierno y a las fuerzas militares, que cesen las operaciones en la zona, ya que está en riesgo la vida e integridad de nuestras vidas. Asimismo, quiero que se abra un espacio con las ONGs internacional, ya sea con Defensoría del Pueblo, iglesias, para que éstas se reúnan y lleven a cabo nuestra liberación, porque quiero estar en casa, quiero gozar de mi familia, de mis hijos, de estar en libertad lo más pronto posible.